El de este documental es uno de esos temas que no estaban previstos al inicio del rodaje. Y no porque careciera de interés, todo lo contrario, sino porque dábamos por seguro que iba a ser imposible filmarlo. Se trataba de algo que desde hacía unos 40 años estaba perdido, estaba sumido en el olvido. Un misterio concerniente a unas 30.000 figuras de barro de las que después en el documental hablaremos extensamente. Pero ¿por qué el interés de esas figuras? En 1972, Jacques Vergier, el coautor de aquel célebre libro El retorno de los brujos, publicó un libro que llevaba como título El libro de lo inexplicable, donde se recogían diferentes misterios. El primer capítulo, firmado por Ronald Wilson, se refería a las figuras de acámbaro. Unas extrañas figuras, toscas figuras realizadas en barro, cuyo misterio, insisto, descubriremos después en el documental. Pero al misterio en sí de las propias figuras se unía el de su localización. Habían desaparecido. Desde hacía décadas no había vuelto a saberse de ellas, no habían vuelto a ser fotografiadas y mucho menos filmadas. Su paradero era un misterio. Y ahora viene lo pintoresco del caso. Nosotros dimos con ellas. ¿Cómo? Pues con un sistema, con una investigación tan laboriosa como la de llegar a la ciudad de Acámbaro y preguntar por ellas. Gracias a esa ingenuidad, a esa forma de actuar tan lógica que a nadie se le había ocurrido, fuimos los primeros en el mundo que conseguimos filmar las figuras de Acámbaro. Mientras yo estaba en esa tarea, Juan José Benítez se dirigió a la laguna de Tayacuta, cerca de Acámbaro, para aclarar otro misterio, el de un monstruo acuático llamado Chan, similar al monstruo del lago Ness y que, como verán después, también guarda relación con las figuras de Acámbaro. Y por último, quiero llamarles la atención sobre un detalle. Me verán y me escucharán decir en el documental que esa había sido la primera vez y posiblemente la última en la que las figuras de Acámbaro eran filmadas y que después de esta ocasión probablemente volverían al olvido. Afortunadamente no fue así. La presencia de un equipo numeroso como el nuestro en aquella pequeña ciudad y luego la difusión de esta serie consiguieron que las autoridades tomaran en cuenta a las figuras de Acámbaro y hoy exista un museo en esa ciudad donde muchas de ellas puedan ser contempladas. Los que hacíamos en busca del misterio nos congratulamos por ello. Aquel día nuestro destino era una pequeña ciudad del estado de Guanajuato, en México, Acámbaro. Por entonces iba a celebrar el 179 aniversario de la elección de Miguel Hidalgo como generalísimo de las fuerzas insurgentes de México. Hecho que tuvo como escenario la ciudad de Acámbaro el 22 de octubre de 1810. Pero nosotros
estábamos allí atraídos por una historia muy diferente. La historia de una fascinación, la que ejercieron unas figurillas de barro sobre un hombre, Valdemar Julriot, un comerciante de Acámaro. Fue en julio de 1945 cuando un albañil, Poilón Tinajero, le ofreció las primeras figurillas procedentes de este cerro, el Cerro del Toro. Y lo que había en esas figurillas era tan insólito, tan fantástico, que Valdemar dedicó su vida a almacenar cuantas pudieron ofrecerle. En 7 años, entre 1945 y 1952, acumuló 37.000. Llenó su casa literalmente con las estatuillas, estanterías, muebles, rincones, pero ya no están. Valdemar murió y su casa cambió de dueño, está cerrada. Esas figurillas están almacenadas en un local de la municipalidad. No saben qué hacer con ellas. Están envueltas en papeles de periódicos y encerradas en cajas. Y no saben qué hacer con ellas porque el dictamen de los arqueólogos oficiales es que son falsas. Aunque lo cierto es que la mayoría de ellos no se ha molestado en venir aquí para comprobarlo. Nosotros sí, vamos a verlo. Aquí está el sueño de un hombre, almacenado sin orden alguno en cajas de cartón. Estas son las míticas figuras de Acámbaro, rotas ya muchas de ellas, desintegrándose lentamente en cajas de pescado, sin más protección que la que quiera depararles la providencia, como un desecho inservible, cuando tal vez constituyen uno de los misterios más apasionantes del pasado. Algunas son de la cultura de Chupícuaro, que estuvo instalada en esa zona hace 2.800 años. Otras son toscas imitaciones, burdas piezas falsificadas, pero muchas son la más fantástica galería de animales fabulosos que pueda imaginarse. Fíjense en ellas. Pocas, muy pocas personas han tenido ocasión de verlas. Se han escrito algunos artículos sobre estas figuras y un par de libros han dedicado un capítulo a este tema. Para los investigadores de lo insólito es casi un mito, porque solo uno o dos han podido tenerlas en sus manos. Es ahora la primera vez en estos 45 años que una cámara las filma, y probablemente también será la última. Y es posible que no haya otra oportunidad de filmarlas, ni siquiera de fotografiarlas, porque las figuras de Acámbaro se han convertido en algo incómodo que conviene tener oculto. Los arqueólogos institucionales niegan su autenticidad. No encajan en ninguna cultura conocida. Su estilo no se parece al de ningún otro pueblo del pasado mesoamericano. Y además, se han encontrado algunas evidentemente falsas. Todo ello es suficiente para condenarlas al olvido. Sin embargo, los investigadores especializados en lo aparentemente inexplicable se han sentido atraídos por ese tema y no se conforman con esa conspiración de silencio oficial. Lo primero que habría que dilucidar es si, salvo las falsas, las estatuillas son obra de artesanos actuales o son antiguas. Hay argumentos para apoyar su autenticidad, pero quizá el más contundente sea la datación a través del rayo carbono 14. Y tal datación existe. Así pues, según ese análisis, la mayoría de estas figuras descuidadamente almacenadas
fueron modeladas y cocidas 1600 años antes de Cristo. Y Waldemar Jurriut tenía razón. Probablemente se equivocó en otras cosas. Él atribuía su origen a la civilización atlante y la suponía mucho más antiguas. Tal suposición se basaba en que esas toscas figurillas de barro habían sido encontradas en un espacio muy reducido. Además de sus 37.000, hay otras 10 o 15.000 en Estados Unidos, y todas almacenadas en el Cerro del Toro, como si alguien del pasado hubiera querido dejar un testimonio para la posteridad. Pero la otra cuestión, tal vez la más enigmática, es qué representa. Algunas recuerdan animales del Mesozoico, como esta, que es similar a un dimetrodonte. Pero la mayoría más parece un fruto de un delirio que la representación de animales extinguidos. Muchos son anatómicamente imposibles, absurdamente desproporcionados, como si quienes los modelaron hubieran querido jugar a ser dioses creadores de una fauna monstruosa y disparatada. Quizás son la plasmación de sus terrores, la materialización en barro de los seres que poblaban su infierno. ¿Quién sabe si el fruto de artesanos que en sesiones colectivas alucinaban bajo el efecto del peyote o de otro alucinógeno? Algunos sostienen que parte de aquellos animales del Mesozoico no desaparecieron hace 100 millones de años en esa zona, sino que algunas especies sobrevivieron hasta la llegada del hombre a América. Y este impresionante recuerdo fue transmitido de generación en generación, como el testimonio oral de una época en la que la Tierra estuvo habitada por gigantescas y monstruosas criaturas. Cualquier hipótesis, por disparatada que parezca, es menos atrevida que las figuras mismas, sólidas, tangibles y sin sentido para los hombres de ahora, pero lógicas en su momento. Nadie, por antiguo o loco que sea, modelaría 50 o 60 mil figuras para gastar una broma a los que 3.600 años después las iban a desenterrar. Ahí están, ahí quedan las figuras de Acámbaro, filmadas al menos una vez antes de que se desintegren, y con ellas se fragmente también su misterio para sumirse después en el olvido. Un misterio que posiblemente se resuelva cualquier día, porque bastaría con encontrar en aquella zona de México uno de esos animales del Mesozoico supuestamente extinguidos para deducir que quienes modelaron las figurillas de Acámbaro lo hicieron basándose en la realidad, aunque su imaginación o su temor les llevara a deformarlos y resaltar su aspecto monstruoso. Pues bien, a 50 kilómetros en línea recta de Acámbaro existe una laguna en la que, según la tradición indígena, vive un monstruo al que aún le realizan ofrendas. Una criatura que parece ser más que una leyenda. Por eso, mientras parte del equipo dedicaba su atención a Acámbaro, Juan José Benítez salió de Ciudad de México con dirección al Valle de Santiago para investigar la posible existencia de ese pariente del monstruo del lago Ness. Esta ciudad quedaba allá abajo, hirviendo de gentes y de coches. Nosotros íbamos rumbo a un lugar totalmente distinto, a una parte de México donde convergen las leyendas, donde cada cerro guarda un misterio arrastrado desde mucho antes de que los españoles llegaran. En poco más de hora y media, nuestro helicóptero volaba ya sobre el Valle de Santiago, abierto entre volcanes que cambiaron el fuego por el agua.
La ciudad que tomó el mismo nombre de Valle de Santiago, también en el estado de Guanajuato, como la cercana a Cámbaro, parece descansar a la acogedora sombra de uno de esos volcanes dormidos, cuyo cráter se transformó en laguna. Olla de 750 metros de diámetro, cuyas paredes basálticas se interrumpen por el agua. Agua profunda, de apariencia tranquila, a la que hoy llaman prosaicamente la alberca, pero que en otro tiempo fue conocida como Tayacúa. Es una hermosa laguna de aspecto manso, sin embargo, allá abajo, en su parte más profunda y sombría, dicen que habita Chan, un monstruo de cabeza descomunal y cuello de serpiente al que unos temen y otros respetan desde hace mil años. Por extraño que parezca, bajo las aguas de este lago cráter, existe, mora una extraña criatura cuya antigüedad no es completamente conocida, pero de la cual tenemos testimonios toltecas y mayas de mil años a la fecha. Bajo el agua adopta la forma de una serpiente monstruosa y aquí permanece de septiembre a mayo. En mayo se transfigura para convertirse en una serpiente de viento que ha de traer las nubes sobre las sementeras del maíz que constituye nuestro sustento, que constituye nuestra carne. Y así, el día 26 de septiembre, cuando el Chan regresa a esta alberca, a guardar el agua que ha de servir como reservorio para la próxima temporada de lluvias, la gente agradecida viene a ofrender al Chan las primeras semillas del maíz tierno, los elotes, los tamales, en testimonio de su grandeza y de su compasión para con el pueblo, porque le ha dado el agua. Thank you.
Él es Dios. Él es Dios, cantan los danzantes. El monstruo es Dios. Tal vez algunos de los que participan en la ceremonia ya no crean en Chan, pero siguen fieles a la tradición y danzan a las orillas de Tayacúa, la laguna, como parte del ritual en el que se le ofrendarán a la legendaria criatura de las aguas los primeros granos de maíz de la cosecha. Chan fue magnánimo una vez más y les trajo la lluvia, y ahora se la devuelven simbólicamente porque ya no la necesitan y arrojarán al cráter agua procedente de los cuatro volcanes que rodean la laguna, agua de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales en las que han amasado ese primer maíz recogido. A pesar del esfuerzo de los misioneros por cristianizar el culto al monstruo del lago, la memoria mágica de esta serpiente continúa viva en los habitantes del valle. La iglesia, no contento con esto, llegó incluso a levantar una cruz para exorcizar al espíritu de esta serpiente. Sin embargo, los habitantes de esta comarca siguen celebrando esta festividad. Los responsables de la iglesia llegaron incluso a bautizar a la alberca con un nuevo nombre para evitar los ruidos misteriosos que se producen especialmente por la noche. No contento con esto, realizaron una nueva ceremonia simbólica, casando en matrimonio a la alberca con el cerro de Culiacán, situado a unos 8 kilómetros de aquí. Un cerro que al parecer responde a las tronadas y a los ruidos que se producen en el fondo de estas aguas. A pesar de ello, los testigos, numerosos testigos de este pueblo, siguen viendo a este monstruo, siguen viendo al Chan y, por supuesto, siguen escuchando esos misteriosos ruidos que surgen en las noches de las profundidades de estas aguas. Pues yo lo que vi aquí que me pareció extraño fue que de ahí del centro nacen unas olas extrañas que rompen aquí en la orilla de la laguna. Y no es la primera vez que lo he visto, porque varias ocasiones, algunas 10, 11 veces he visto eso y me parece extraño. Yo me doy cuenta porque yo aquí vivo, soy pescador aquí. Yo aquí duermo, yo estoy día y noche aquí. Me encontraba pescando. Al estar pescando oí un ruido extraño entre los matorrales. En ese momento volteé y qué es lo que veo, un animal descomunal. Tenía la forma de una tortuga gigantesca sin concha. Yo vi cuando entró al agua y en micro de segundo ya estaba en otra orilla. Me vine yo a bañar como a las 5 de la mañana, y como es el costumbre de nosotros que venimos a bañarnos aquí temprano, entonces me estaba yo metiendo al agua cuando de repente vi un animal que salió. No sé qué animal sería porque estaba oscurita la mañana. Nomás vi el bulto grande del tamaño de una res. Salió para arriba y echó agua como una ballena, echó agua para arriba y duró como unos 5 o 6 segundos y luego se volvió a meter. Entonces ya me dio miedo a mí y ya no me bañé. Lo que hice fue que salí, me fui y ya tuve miedo de venir ya después. ¿Iban a bañarse? Iban a bañarse. ¿Su hermano y un sacerdote? Y él es un sacerdote. ¿Y qué le sucedió? ¿Cómo? ¿Qué les ocurrió? Que pues encontraron ese animal y por eso no se bañaron ya. ¿Y cómo era ese animal, señora? Largo, dice como es con los cocodrilos. Pues yo casi de animales no conozco, señor. Nomás los estos, soy algo temerosa y no rehuyo de todo peligro. Yo nomás conozco las estas que se arrastran, las culebras, pero animales sí. Pero ellos decían que era un animal largo, negro, así manifestaban que así largo, largo, pero no alto, que chaparro. Al igual que en el lejano lago Ness, en no pocas ocasiones se ha intentado desvelar el misterio allí donde presumiblemente se oculta, es decir, bajo la superficie de las aguas. Para unos, los ruidos que de cuando en cuando conmueven la laguna son ocasionados por el monstruo. Equipos de submarinistas han buscado una y otra vez, llegando hasta la profundidad que sus medios les permiten. El comandante Juan Quiroga, al frente del escuadrón de rescate acuático, se ha brindado gentilmente para acompañarnos en una inmersión en la laguna de la alberca. Comandante, ¿qué profundidad tiene este lago aproximadamente?
Bueno, aproximadamente tiene en su superficie máxima 47 metros de profundidad. Actualmente, al paso de los años, se ha disminuido este nivel, ya que los afluentes son mínimos que alimentan este lago. Actualmente tiene alrededor de 20 a 25 metros aproximada la superficie del agua en este lugar. La parte inferior del cráter es cóncavo, tiene una superficie cóncava. En la parte más profunda es el centro de lo que es el cráter en sí. Su composición del agua, sus características son, normalmente tiene mucho sodio, mucho calcio. El fondo de la laguna está totalmente en estado de putrefacción. ¿Qué tiempo tenemos de inmersión con las botellas? Aproximadamente 30 minutos. Cuando usted quiera, comandante, iniciamos la inmersión. A sus órdenes. Muy bien. Está muy peligroso aquí abajo. Todavía a los 5 metros hay un poco de visibilidad. Y a partir de ellos ya está muy lodoso, hay mucho fango acá abajo. Se nos dificulta mucho para respirar nosotros con los reguladores. Se nos tapan. Hay muchos cambios de temperatura acá abajo. Corrientes ¿Hay, también. ¿Hay corrientes? Hay corrientes de agua. A veces llega una agua caliente, una mucho muy fría. Abajo sí está demasiado fría el agua. ¿Es peligroso? Es mucho, muy peligroso para nosotros. ¿Hay posibilidad, Martín, de que exista ahí algún animal? Pues posiblemente haya algún animal por ahí. Esa es la conclusión más generalizada, como si incluso los que no creen en la existencia de Chan se resistiesen a privar de la leyenda a una laguna tan mágica y amiga que cambia de color para advertir al hombre, azul cuando se acerca la primavera, esmeralda si vienen las lluvias y amarilla antes de las desgracias. Si la leyenda es algo más, como afirman los testigos, Chan no sería uno sino varios, los miembros de una colonia que ha sobrevivido al resto de su especie. De no ser así, habría que abrir un capítulo nuevo en la zoología que se ocupase de los monstruos de los lagos. Sea como fuere, las figurillas de Acámbaro y la leyenda de Chan parecen caminar en una misma dirección, aquella que señala la existencia de monstruosas criaturas en esa zona del mundo, ya sean tangibles o fruto de una memoria colectiva cuya raíz ignoramos. Es posible que la respuesta esté en el fondo de Tayacúa, la profunda laguna a la que volveremos, aunque se niegue a descubrir su secreto, porque es parte de un sistema de volcanes en torno a los que giran misterios aún más desconcertantes.